Hello, hello, good evening. Can you hear me? 1, 2, 1, 2. Good evening. Hello, how are you? Hey, Darwin, good evening. Good evening, sir. How are you tonight? Está lloviendo. It's raining, really? Yes. A lot? Muy fuerte. Wow. Where are you, in Santa Ana? No, in San Juan Opico, La Libertad. San Juan Opico, yeah, I know San Juan Opico. Okay. Hi, Glorita. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Thank you. And you? I'm doing great. Thank you. Okay. What? You very happy. Yeah, I'm always happy. Why should I be sad or... That's not me. Hello, Angela de Jesus. Good evening. Your microphone. Good evening, teacher. Excuse me. What's his name? What's his name? The little dog. The little dog that you have. Okay. Yeah. I can hear. Yeah. It's raining a lot. Okay. Zulma Rosaura, good evening. How are you? Hello. Good evening, teacher. How are you tonight? I'm good. Okay. Great. Good to hear. Hello, Carla Vasquez. Hello. Good evening. How good are evening. You? I'm doing great. Okay. Stop the work. No more work. No more work, please. Okay, let's come to the class. Come to the class. Okay. A lot of work, right? Okay, who else do we have here? Giovanni, good evening. Good evening, teacher. How's it going? Tired. Tired. Traffic terrible. There's a terrible traffic. There is a terrible traffic. And the rain. I have had 1 hour 30 minutes. You made my house. Good. You made 1 hour and 30 minutes home. Yeah. Wow. That's crazy. Wow. Hello, Michelle. Hello. Good evening, teacher. How are you? Fine. Yes. Happy, as usual. Happy. Great, yes. just like Roselena. Yes. I like it, good. Always smile, good. Sandra, hi. Hi, good evening, teacher. Good evening, welcome, guys. So, hi, Flor. Let me see. Good evening. Hi, good evening, Flor. Okay, guys, today is Monday the 19th. Okay. Darwin Edgardo Ayala Leyva, you have to stay from 10 p.m. to 10 p.m. Oh, my God. 10 minutes. Okay. Yes, you have to stay with me. I'm happy because this is the first day I'm with you on my new desk. I have a new desk, so that's better. I fit underneath the desk. My legs fit underneath the desk. So that's good. Before I was like this, you know, it was really bad for my back. Now I'm better. So let's do the attendance first. Let's check you are here really quick. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Hey, Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present. Azalea Melanie Guardado Portillo.
Present, teacher. Good evening. Good evening. Everybody. Thank you. Darwin Edgardo Ayala Leyva. Present, teacher. Aquí Fidel Coreas Pascual. Okay, Flor de María Carballo Ugarte. Present. ¿Quién? Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. ¿Quién? José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Present. Hey, good. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Sorry. María Estela, no. She was there, right? I think I saw her. Present. Oh, yes. Hey, thank you. Hi. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Okay. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Nelson, not here yet. Okay. Good. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Great. Okay. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Excellent. Turn on your camera, guys. Rafael Ernesto González Ventura. Not yet. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Not yet. Edwin Rolando Méndez Chicas. There he is. Here, teacher. Flora Lorena. I'm going to start to drive home. Wow. Okay, be careful. Flora Lorena Chávez Campos. No. Okay, Giovanni Alexander Mejía Rivera. Here, teacher. Thank you. And Zulma Rosaura López García. Present. Excellent, guys. Okay. Antes de continuar, quiero agradecerles a la mayoría que han completado ya la plataforma hasta el examen midterm. De hecho, muchos se han movido más allá y han completado la unidad 1, 2, 3. Hay quienes ya se terminaron el examen final. It's good. I mean, está bien. Ahora bien, bueno, de hecho, no hay problema, porque si tú te equivocaste en algo, puedes volver a hacer la evaluación. ¿Okay? Cuántas veces sea necesario hasta sacarte el 100, si es posible. ¿Ya? Y el, como decimos en salvadoreño, el chiste de esto es que tú revises el contenido que está en la plataforma, te atrevas a equivocarte y te preguntes, ¿no? Y ¿por qué me equivoqué en esto? Que no era así. Bueno, no hemos visto esto. Revisé el libro. Ah, ok. Hablarle a tu chero de acá del grupo. Ay, mira, me equivoqué en esto. Yo también te voy a decir, escribámosle a aquel. Yo también me equivoqué. Entonces ahí le escribes al teacher. No, me pueden escribir a mí, no se preocupen. Y háganme saber, mire, teacher, ¿cómo se hace esto? Ok, si me tardo en contestarles, sorry, pero igual, yo voy a hacer lo posible por estar ahí. Si no, mándenme un mensaje directo y yo les contesto. Entonces. Teacher. Yeah. Teacher. Uh-huh. Yo, mi. Oh, Sandra. Sir, thank you. Yo le mandé por ahí una captura al grupo. Sí, esa sección. No la pude hacer. Section 7. La sección 7. Ok. Sí. Solo una me salió buena y la mayoría me dio rojo. Ah, usted es la que tiene sueño, ¿verdad? Tuve problemas con esa teacher. Ok, let's see. What this machine do? Okay, y esa es la sección 7. How she meet on Saturdays? How many people she supervise? How many people does she supervise? Solo falta el auxiliar prácticamente. How much does this cost? Where do you eat lunch? What does this machine do? Ajá. Yep. Solo falta el auxiliar. Por ejemplo, en la primera eso. What does this machine do? Who she meet on Saturday? Who does she meet on Saturday? How many people does she supervise? How much does this cost? Okay, does this cost? Where me do salió mal, me la ponía mal esa dispos, me ponía mal. Okay, bien. Nomás terminemos la clase, yo me quedo revisando eso y le escribo en directo. Oye,
para darle ahí una ayudita. Igual, chicos, cualquier cosa, yo me quedo subiendo el video después de que terminamos la clase, un video de 2 horas. Por muy rápido que sea en internet, siempre es ahora hay saturación. Mucha gente está trabajando desde casa últimamente, eso es bien difícil. Pero igual, yo me quedo subiendo el video y en lo que se sube el video, me tardo 1 hora, 1 hora y media en acostarme, les cuento, a las 11:30 me acuesto. Every night, todas las noches. So, let's see. Tonight. So, ¿algunas preguntas más con la plataforma? No. No, ok. No, mi duda, Rafael, mi duda siempre había sido si yo me podía adelantar mucho, mucho, o tenía que ir al día, pero usted ya lo respondió. Una recomendación me llega, terminemos la plataforma antes de tiempo, está bien, pero, y esto es crítico, tomemos nota de las dudas que tengamos. Y cuando lleguemos a esa clase, ok, o cuando lleguemos al día de revisión, como es hoy, que hoy es nuestro quinto día, siempre el quinto día será de revisión, pues ahí saco toda, evacúo todas las dudas que me han quedado, reviso mis notas. Ah, cuando hice la evaluación tal que correspondía a esta clase o a esta unidad, pues me salió esta duda, ¿no? No me salía la respuesta y al final adivinando, usted me dio la respuesta y esto es así. Nos podría explicar un poco más sobre eso. Ahora me queda ya claro esto y esto, ¿ya? Ya vas a tener una idea, ese es el punto de la plataforma. ¿Ok? Okay. Good, good, good. Gracias. Okay. You're welcome. And today, so let's go back to the Spanish, to the English. Today, your mission is to do some teamwork. You need to do some teamwork. So, we're going to go back. We're going to go back to page 14. To begin with, your first mission, you have to remember these exercises. You remember who is responsible for? You remember ING? Supervising. Supervising. Who is in charge of? Checking. Checking the quality. Who is responsible for? Repairing. Now, I understand some of you or many of you don't have machine operators. You are not industrial companies, employees. Many of you don't even have a quality department, right? So, I think the best approach we can use is having a conversation. And I said, the best approach we can use is, do you understand that? Do you understand this? The best approach we can use is having a conversation. Okay. For example, I want you to be very expressive. Okay, sounds like fun. Okay, help me.
I want you to be creative. So what, how do we continue the conversation? How do we continue the conversation? Who is first? Go ahead. Who is your name of, who is the name of manager of company? No. Mm-hmm. Look at the question. Really, sounds like fun. So who is responsible to you? I am. I am? Responsible. Yes, I am. For supervise. Mm-hmm. The teacher. No, look at the context. Supervising. Yeah. This is a university. Right. Oh, it could be. Yeah, this could be a university. I'm responsible of supervising the money income. I'm sorry, the income. Cortes de caja. ¿Cómo se dice cortes de caja? Carla, Carla Vanessa. How do you say corte de caja? Ay, ponchada, teacher. Nah, come on. Corte de caja. Case. Give me a second. Give me a second because I used to do that. Box. In all cases, it's just a register. It's not a the register. Oh my God. Well, you say doing the closing and supervising the incomes and the register closing. There's another way of saying it. Oh my God, I'm gonna park this. Hold on. Let me park it. I'm going to park this right now. Cierre de caja, corte de caja. Oh, I can't remember. Register closing. Are you doing your... ¿Saben casualidad hacer eso todos los días en el 2019, principios del 2019? Box code. No. Eso es literal, corte de caja. Pero eso se dice de otra manera. Es el closing, el daily closing. I'm doing my... Daily. Yes, cash register. Cash daily. Ya me voy a acordar. Okay, so let's move on. I'm responsible of supervising the incomes and the register closing, let's say. No es una caja. Box es una caja de cartón, okay? Pero the register is la caja registradora en sí. Okay. Good. And who cash register close. Is in charge of the checks? Oh, un momento. This is not who is in, yeah, who is in charge of writing checks. And who's in charge of writing checks? Okay, and then you continue, okay? So this is the point, and this is important. Esto es la parte importante. Porque ustedes necesitan ubicarse en lo que ustedes hacen. No son una industria, ¿sí? Muy probablemente. How do you say muy probablemente? Probably. Oh, come on. Ya se los enseñé. Most likely. Okay, most likely. You work in a service company. Muy probablemente ustedes trabajan en una compañía de servicios. No es una industria. Muy probablemente. O si trabajan en industria, no trabajan directamente en la planta de producción. Son pocos, okay? So, let's see. Can we do this? So, la primera parte es muy importante. Tienes que conocer a tu compañero. ¿En qué área trabaja? ¿Y cómo hago eso? Preguntando. So, what do you do?
What is your position? What's your position? Listen. Michelle, what's your position? I'm an audit. Okay. I'm an auditor. Auditor. Yes. Are you an accountant? Or just an auditor? A financial auditor? No. No, I'm in charge of audit the that, I'm in charge of auditing. Okay. I'm auditing. 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 Repeat auditing. Auditing. I'm in charge of auditing. I'm in charge of auditing. How do you say activaciones de servicios? Service activations. Okay. So, that's what that's what I do with debit cards all morning. Activating debit cards, prepaid cards. Oh, okay, auditing the service activations. The service activations, many of them. Okay. I'm accountable for activating service for events. For events. Events. For events. Good. Okay. You see? So now we can ask Michelle, right? Who is in charge of you, or who are you responsible to? Who are you responsible to? Oh, my boss name is da 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 da. He's a nice guy. Okay. Good. Questions? This is important. What does your company do? Okay. Questions? No? Okay. Tiene alguna pregunta, perdón. Se los perdí o nos perdimos. No, todo bien. All good? You're too quiet. Estamos muy callados. Okay, good. Okay. Good, let's start practicing then. I'm gonna make four small groups so you can have a conversation with your classmates, okay? We are on page 14. Lo que estaba escribiendo el teacher, ¿verdad? Vamos a... Okay. Tenemos que hacer una pregunta y contestarla. Good evening. ¿Solo una pregunta o es todo? El punto es crear una conversación. Ah, okay, okay. Conocer qué tipo de servicios o productos, con qué productos o servicios funciona, trabaja tu compañero. Y luego, pues, sacar más información, preguntándole cuál es su cargo, a quién le responde, si tiene empleado bajo su mando, todo eso, ¿sí? Okay, teacher. You're welcome. Ofelia Flor de María, ¿verdad? What is your company do? In my company, ¿qué hacen su compañía, sí, verdad? Sí. Yep. Teacher, how do you say formamos técnicos? Oh. We teach? We teach
We teach. We teach. Okay. Like that. We teach technical careers. Okay. We develop professionals. We teach. Mm-hmm. We develop professionals. Desarrollamos profesionales. Okay. Mm-hmm. In my company, we develop professionals. Ahí este pueden jugar con lo que pone él allí donde dice really y le pregunta al otro en la B. Okay. Okay. Really? Fantastic job. What does your company do, María Estela? Se saltó, mira, no le preguntaste. Hi. I work airport. Oscar Arnulfo Romero. At the airport. At the airport. Mm-hmm. Oscar Arnulfo Romero. I am manager. The one store. I am a manager. I'm the manager of one store. I'm the manager of one store. I'm the manager of one store. One store. One store. Store. Mm-hmm. One store. ¿Cómo se dice artesanías? One store that sells handcrafted. Handcrafted items. This is a handcrafted store. Handcrafted items. Items. Or souvenirs. Souvenir. Yes, souvenir. Mm-hmm. This is my job. Oh, really? Good job. Yes, but it's very far, the airport. Yeah, I have to travel about 40 minutes. And it's dangerous. 40 minutes, it's going solo ida. One way. Mm-hmm. Yes. Or 40 minutes going and 40 minutes coming back. Yes. 40 minutes each way. 40 minutes each way. Each way. Yes. Mm-hmm. Yes. What? Love your job? Excuse me, I don't listen. What love your job? Do you love your job? Yes, I love my job because I am have the opportunity to speak with passenger. My English no is different. It's more. ¿Cómo podría decir? No es tanto de trabajo, de términos de trabajo, sino que travel, place in my country. This is the conversation with the passenger. I'm happy of having the opportunity of talking to passengers. And here's the example of this unit. I'm happy of heaven. Of heaven. Of heaven. The opportunity of talking with to passengers. Yes. Different nationalities. Nationalities. Yeah. Mm-hmm. Different nationalities. Okay. Yes. What about you,
Selma, what about you? ¿Quién está más en el grupo? No veo ahí. Administrativa. General administrator. General what? Manager. Yeah. General manager. He's bueno. I don't know. How can I say odiosa? Una persona odiosa. Pero I'm happy with my boss. Oh, yes. He's a hated person. A hater. Yeah. No, no, no. He's a hater. He's a hater. Yes, she's a hater. Today, my boss arrived later around 8:20. My boss lives in Metapan. He leaves his house around 4 a.m. Uh-huh. Yeah, 4 a.m. And today he arrives late because the traffic was very heavy. And he called to the manager and said, I'm going to arrive late. And she said, you must to get up more early. He must get up earlier. Wow. Yes, early. And he's the boss. I mean, he's the boss. Yes. Yeah. Mm. He's the boss. Mm-hmm. But he's giving the example. That's good. Okay. So. Gloria. Ya pasé. Ya terminé mi. Giovanni. Remember, it's Giovanni, a conversation. Giovanni. It's just a conversation. Be natural. So be curious. Be curious. Hey, Giovanni, where do you work? Okay. I work in Milbauer ID service. Milbauer. In Salvador. I work in the Department of Computer Services. Department of Computer Service. I am responsible for providing technical support. Hey, that's the point. I'm responsible for providing. Mm-hmm. Providing technical support of the all three sites, all three centers. At all three centers. At all the three centers. the responsible about myself is my engineer Carlos Bonilla. She archiving, pero se pronuncia archiving. Archiving document. No es archiva, no es archivo. You can say file too. Archiving. Filing documents. Archiving, filing documents. Good. Mm-hmm. Or ambos, both. So you are responsible for archiving documents? I never liked that word. And I started administration. Archive documents. ¿Cómo se pronuncia, Rafael? Archive. Archiving. Sorry, archiving. Archiving documents. I don't like that word. Never like that word. Let me try to look for some synonyms for you. Okay, so remember, it's just to have a conversation, right? What do you do? What are your responsibilities? What are you responsible for? I'm responsible for preparing the English classes every day. I'm responsible for uploading the grades of the students, and I'm responsible mainly for teaching the class. That's me. Keep going. Okay, make more questions to your classmates. I just want to listen to you. Do you say partida de diario, teacher? Really? Oh my God. That's accounting. Oh, it's a journal entry. A journal entry. Yeah, because the journal,
The journal is the libro contable, the journal. Mm-hmm. So you do entries on the journal. Mm-hmm. Journal entry. Journal entry. You will see accounting on unit 6. In unit 6, you will talk about balances and balances. So on. Mm-hmm. Cash flows. Cash flow teacher. I do cash flows. I still do cash flows. I'm responsible for checking the cash flow every month with my wife. No, really. We are both administrators. We are administrators. So every month we sit and she starts. Mira, aquí vamos a tener que recortar porque no va a alcanzar el visto para eso. ¿Qué te parece? Ah, sí, cortémonos. Mira, no te va a alcanzar para hacer lo que querías hacer en el carro. Va, ni modo, quitémonos. Y vamos. No le quita a ti. Y básicamente solo me dice esto, sí, yo. Sí. Bueno, ni modo. Good husband. Yeah, that's the way. Y a veces solo me dice, necesito que me hagas 300 pesos, parece. Más, ya, yeah, más, o sea, a ver, ¿de dónde? Bueno, le digo, después de las 10. Okay, keep going, make more questions to your classmates, come on. Patricia, talk. Hello. Okay. My responsibility is archiving documents. Is to file the company's in charge of maintaining the air conditioners and electric cables. The electric cables too. Okay. Give maintenance. I'm in charge of maintaining the company's infrastructure. The company's infrastructure. Yes. Okay. Okay. Well, I work at Ericsson. My principal responsibility is everything related to the business administration. Other responsible is going I'm sorry to interrupt you, Carla. Let's apply the unit. I'm sorry. I'm responsible for? What? You have to say, I'm responsible for? I'm responsible for business administration or okay. Relative administration, and I share print accounting legal book. I share and print accounting legal books. Uh-huh. Yeah, and two other responsible is they are carbon document because. Yes, and make purchase orders. Making purchase orders. So I'm responsible for archiving documents, making purchase orders, keeping record of the checks, keeping records. No, I'm just giving an example. Okay, okay. I'm responsible for keeping records. Yeah. ING after four, ING. Okay. Okay. Okay, keep going. Thank you. Okay, ready? Yep. Hello, Jency. Is it raining? Raining here. Yes, teacher. Everywhere. Está okay. Está lloviendo, como diría. It's raining. It's raining. Por eso tengo a mi perrita adentro.
Okay. Yeah. Okay. Let's go back to the main room. Please, I so hard tired. Let's see. Give me one responsibility. What are you responsible of your company? What are you responsible in of in your company? You have to use ing. For example, I'm responsible of teaching this class. I'm responsible of preparing the English class before. So let's start with Roselena. My God. I'm responsible. It's a difficult word. to registering. For registering. Inputs and outputs of materials and equipment in the inventory. Okay, pass the ball. Okay, oh my God, Carla. What about you, Carla? Okay, what about you, Carla? I'm responsible for preparing an accounting book. Of preparing accounting book, and responsible of preparing purchase order, and responsible of customer invoice. Yes. Good. Yeah. Okay. Customer invoices. Yeah. And I'm responsible of keeping a financial report. Financial reports. Okay. One more, Carla. What about you? One more. What about you? Pass the ball. And Mayra? What about you, Mayra? Repeat. What about you, Mayra? What about you, Mayra? Okay. Mm-hmm. Oh, no. Where's Mayra? Mayra Melanie. Ella no se va a poder conectar. Está un poco enferma. Oh, yes, your sister. Sorry. Ah. Okay. Yeah. She's not here. Uh-huh. Someone else. Okay. What about you, Zulma? What about you, Zulma? Hello. I'm responsible for creating financial analyst. Analysis? Yes. For a direction of the bank. Okay, creating. Good, financial analysis. Wow. Yes. A lot of thought, okay. You have to think a lot. Oh my God, great job. Good guys, so now let's move on. You have 15 minutes. You only have 15 minutes in groups to create a basic organizational chart about your company, okay? You have to create a basic organizational chart about your company. Describe how you and your department relate to other departments. So this organizational chart, remember? Create your own. Y si quieren incluso, creen su propia compañía allá en el grupo, pónganle nombre a la empresa para que eso sea un poco más entretenido. Ok, asignense ustedes sus posiciones, ok. Y sería un buen ejercicio, prácticamente crear su propia empresa, qué van a producir o qué van a vender, qué producto van a vender, redistribuir o qué servicios van a proveer. Ok, asignense roles.
Okay, now very important. What, how you and your department relate to other departments? For example, the quality department, how does it relate with the inventory department and with the production department at the same time? Do you think quality has something to do with production and inventory at the same time? Come on, what do you think? Yes. Why? Why? This is, that's an easy question. Come on, think. What does quality have to do with production and inventory? I think that is yes, because quality, you need to help, yeah? You need to help. You're okay. Yes. You need to have a good production and a good inventory, I don't know. Yes. So close. That's right. You need, I'm going to say it, quality raw material to produce quality products. Yeah. Just thinking, right? Quality has to do with production and with inventory because you need quality raw material to produce quality products. You know what is quality? I mean, you know what is raw material, right? What is raw material? Materia prima. Very good. And raw meat? Raw meat. Raw meat. No se mueve. Good. Okay. What is this? Raw meat. What is it? I don't remember. Carne cruda. Yeah. The same thing. Raw crudo. Okay. Pero en ese contexto, raw material, materia prima. Okay. Good. So this is your task right now. Number one, create an organizational chart. Easy, simple. Number two, just talk, how do you relate with accounting? How does accounting relates to sales? Okay, and etc. Good? You only have 12 minutes, okay, to complete this task. Can you do it? Can you do it? Yes. Yes. Don't be so excited. Come on. Okay, let's do it. Hello again. Hello. Okay, everybody in this team speaks English. That's good. Okay, so let's make an organizational chart. Create your company if you want. Go ahead. Okay? Okay. Who is the leader? Pero un calor horrible. Zaragoza. I am San Miguel. I mean San Miguel, really? Hey. Pero me entendió, teacher. Yes, I live in San Miguel. Yancy lives in San Miguel too. Yes. Teacher, you live in San Miguel? No, I live in Mexicanos. Okay. Oh. Tan mala. Gran cara de indio que tengo como me trato. No. Teacher, creo que me voy a desconectar porque está relampagueando y tengo miedo. Tengo miedo, no. Tengo miedo. Si yo me llego a desconectar, va a ser porque está lloviendo aquí. Ay, por favor.
favor, seamos positivos, hombre. Va, le va a caer un rayo en la casa y se va a recargar de energía en la casa. No, yo tengo una mala experiencia. Relax, nothing's gonna happen. Okay, guys, girls and Edwin. Girls and Edwin. Okay, let's create our own company, okay? Your own company. Put a name on the company. What does it do and everything, okay? Okay. Y sí, yo sé lo que es el calor. Viví 5 años en el puerto de la Libertad. Jamás llovía, pero cuando llovía en San Salvador, en el puerto nos moríamos en la noche. Así. Yo estoy a 15 minutos del puerto. Sí, un poquito antes de Zaragoza. Pero ahorita se siente mucha humedad. Dije que es calor húmedo y ese es el problema. Ajá. Horrible. I remember. Okay. Let's work. Okay. Okay. Okay, I'm not here. Bye. Chao. Okay, ¿les parece que si hacemos un organigrama de un restaurante? Sí, podría ser. Porque es como algo que... Ah, ¿verdad? ¿De qué comida? Que sea como de comida rápida, ¿les parece? Una venta de ropa, una tienda de ropa. Más fácil. Gerentes, vendedores, contador. Ok. Podría ser algo más. Sí. No, pero está bien. Está bien. Está bien. Ok. Una boutique. Venta de ropa, una. Pongámosle un nombre ahí. Close store. Close store. ¿Cómo se llama su negocio o su? No, podemos ponerle vamos a ver. Pongámosle otro parecido. Aquí es no muy. Ponerle... Yo creo que mejor quizás estén como contabilidad, estaba mejor. Lo dejamos así. Y es que no, porque como yo solo las vendo, pues no elaboro nada ni nada. Vaya. No sé nada de elaboración. Entonces voy a llamar. No sé cómo le ponemos. Your. Soluciones contables o algo así. Ah, me gusta. Okay. Pues estrategia contable. Accounting solutions. Yes. Accounting solutions. Ok. Esa sería la empresa. Ahora vamos con el organigrama. ¿Hay un gerente general? O Lo que se logre poner, ¿verdad? No todos los. Ajá. Sí. ¿Qué más puede haber? Tiene que haber un contador. Auxiliares contables. Asistente. Ajá. Va a poner por departamento, ¿verdad? Uh-huh. Departamento contable. Uh-huh. Viene administración. Después del gerente general está administración. Después viene el departamento contable. Uh-huh. Después del contable podría haber, viene producción, ¿verdad? O viene... En este caso creo que no aplicaría lo de producción porque serían servicios. No, asistentes hay abajo de este, ¿verdad? Entonces sí tenemos que desglosar el departamento contable como auxiliares. Uh-huh. Cabal. Hay administración, hay asistente. Okay. Ajá. Auxiliares contables y auditores. ¿Cómo departamento se escribe de asistente? Asistente. Pero el auditor va assistant. Arriba. Asistente. There you go. Okay. No, acá como la empresa es contable, maybe only three departments, I don't know. The important is finances. Finances. Finances.
ventas. Ventas. Sales. Sales. You can share a document if you want. Yeah, but we are writing in the okay. page. Yeah. It's okay, it's okay. Okay. Okay, what other department? Okay, general manager, and then finances, finances. Sales. Oh my God. What other department is important? Purchases. Manufacturing. Purchases. Purchases. But purchases is about is underneath. Underneath finances. You know? Okay. Mm-hmm. Finances, sales, up under me. The quality department or not? Yeah, but it's not, I think that is not. Okay, let me see that. Sales, financial. Mm-hmm. Sales, financial. Maybe, I don't know, at the moment, financial and sales underneath. How do you spell? Underneath. Neath? underneath. Okay. Underneath financial department is purchasing. Is the warehouse? Sociales y todo eso. Ajá, cabal. Entonces sería mejor como community manager, porque eso es como más community manager. También. Uh-huh. Va incluido todo eso, las relaciones uh-huh. públicas. Y relaciones, ay, no sé. Responsabilmente. Wow. Promoting and marketing the business, okay. Ooh, stock levels. Staff rotas. What is that? Staff rotations. Staff rondas de personal. Like scheduling, who's in, who's out. Interesting. Recruiting.
Very interesting. I like your topic. Okay, so what is your company about? What is your company about? The clothes store. Clothes store, a closed, perfect pronunciation. Close. Very good. Okay. Clothes store, a closed store. Okay, who's the manager? The manager, the general manager is Osmin. Yeah. Osmin is the general manager. Okay. Yeah. Who is underneath Osmin? Or Osmin. Who is responsible to Osmin? Yes, my responsibility to buy every people. Okay, listen. Who is responsible to Osmin? ¿Cuáles son las responsabilidades, Osmin? Go back to the book. Oh. It says, who are you responsible to? ¿Quién es? ¿A quién le responde? ¿Quién le responde a? Okay. ¿Quién le responde a? Ah, okay. A Osmin, right? The sales manager. Sales manager. And who's the sales manager? Es el gerente de ventas, sería. Yeah, but who is the sales manager? Gloria. Gloria is me. Okay, so you are responsible to Osmin. Okay. Good. Who is responsible to you, Gloria? The supervisor. Who is the supervisor? Angela. Angela is the supervisor. Okay. Angela and me. Okay, two supervisors. Okay. Okay, who is responsible to you, guys, Flor and Angela? I am supervisor. Yep. Yes. Is Patricia responsible to Angela and Flor? Or is she the boss? Flor and me. Okay. Supervisor. So what is Patricia's responsibility? Is one supervisor. One supervisor. Okay. But one sala de ventas, ¿cómo se dice? Una sala de ventas. A department store? No, wait, a store. No, 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 a store. Oh, a branch. Of a branch. Okay. A branch. Okay. Who is so one manager, one supervisor per store? Un supervisor por tienda. Por tienda, okay. Yes. Yes. Okay, so you have three stores? Three stores, three. Okay. Yes. Good. Okay, a supervisor per store. Okay. Okay. For each store, very good. Let's go back. We only have one more minute, let's go. Okay. Okay.
Okay, we're back. So, as the next activity, I want you to go. We're gonna do a pause, okay, a break. Go to your page 17. Go to page 17 on your student's manual. Buenas noches. Ya están diciendo buenas noches por ahí. Okay. So, good. Go to your student manual, and here you have a crossword puzzle. Repeat, crossword. Crossword. Look. You say crossword. Word. Crossword. Puzzle. Crossword. Good. A crossword puzzle. So here you have the clues. Okay. Down and across. So I'm going to split you one more time and you have to find the words. Okay. Down and across following the clues. And here you have the words. Okay. You see? So let's do this. You got it? This is easy. You only have five. Oh, before we start with that activity, I have to do the attendance one more time, guys. Sorry. Let's do it. Ada Patricia Linares Galdames. Yes. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Hey, good. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Thank you. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Yes. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Thank you. Osmin Orellana Arce. I'm sorry, Osmin Baires Solórzano. Present, present. Sorry, Osmin. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Excellent. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here, teacher. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mengíbar Rivera. Giovanni. And Here, thank you. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you, guys. So I'm going to split you. Have fun. Have fun with this crossword puzzle. So we can do it. Yes, it's page 17. Page 17. Thank you, Azalia. Okay, let's go again. Okay, guys, let's accept the invitation. Hi, Giovanni. Good. The
Vaya. Veamos, porque aquí me comí una parte. Y la 6 es responsabilidad. Solo que con esa herramienta no vas a poder escribir de arriba hacia abajo. Voy a ir poniendo letra por letra. Ay, Dios mío, ¿para qué me echaron sal? ¿Qué? La 2 es respuesta. Está lloviendo bien fuerte. Aquí también. En Colombia. Aquí no. En San Marcos no. Aquí está lloviendo en el camino. Vaya, la 2 es respect. La 2 respect. Vaya, espérense. La primera, being faithful to responsibility, your friends, la 6. Ajá. Sí, tiene razón, dicho. Loyalty, la primera. ¿Cuál es la primera? Loyalty. Loyalty. Bueno, nombre de Dios, ya van tres bajones de luz bien feos. A ver cómo seguimos. Let's continue. Thank you. Ya ven, y no me creían. Voy a desconectar por un bajón. La dos. De respect, la dos. Respect. 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 Ah, yo se lo decía cómo se escribe. Respect. 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 That's number two. So you're doing down first. You're doing down, and then you're going to go across. Okay. ¿Será que todos pueden? Sí, todos pueden escribir en la pantalla al mismo tiempo. Sí. Try it. ¿Sí puede ella? Yo creo que sí. Sí, porque si lo hago solo yo, aquí no vamos a estar toda la tarde. Ok, o podrías poner solo los números abajo. Sí, va. Sí, sale mejor. Sí, porque van del 1 al 10, creo. Ya. Yeah. Ahí déjalo así, eso. Digo. Bueno, que si bajas, se van a mover las letras también. Anyways, ok, it's up to you. Okay. La primera para mí sería empatía. Your friends, family, principles. La 4, a ver si coincide el cruce. Correcto. La 4 sería being
Le sugeriría que se fueran abajo. Y en que estaba compartiendo la pantalla, en este caso, Flor, si te puedes mover para abajo un poquito, y ahí vas a ver que, o sea, están los números, ¿verdad? Del 1 al 10 creo que son. Entonces podrías poner down. Ajá. Justo a la par, o sea, irlo identificando nada más a la par. O escribiendo al final del texto la palabra empathy y así. Porque te va a costar estar matching. Es la página 17, page 17. Bien, ¿alguien no ha descargado el libro? Es que sí, ya lo hice, ya, aquí lo tengo impreso, pero okay. pero para los compañeros que bien, y no, ajá, me permite aquí descargarlo, no sé por qué no. El programa, en el programa que me lo descarga no me permite verlo. Extraño. No sé, pero, ok, pero bueno. Por eso. Acá. Ahí se puede, ahí se puede. Ok. Voy a ir despacito. Ya me pasé. Es el Inter. También está, sí, como. Ajá. Sí, ahorita ya está lloviendo, creo yo, con todo. No sé dónde usted está, Flor. No, aquí no. ¿No? No, todavía llovió. No. Aquí no ha llovido todavía. Le dije a Christopher que estaba con la mamá de... Se me olvida el nombre siempre. Fabio. De Fabio. Le estaba con la mamá de Fabio. Y sale Xavier. Decirle que venga a la casa a jugar con nosotros. Sí. Y Christopher le dice, no fue tu compañero. Le dice así. Vaya, hoy sí. Ok, so, mi idea era esa. Ahí al final, por ejemplo, donde dice, etcétera, being faithful to your friends, family, principles, etcétera. Yeah. What is it? What is the answer on that one? Ah, la primera. Esa de acá, ¿verdad? Uh-huh. So, puedes ocupar las herramientas de Zoom, pueden ocupar las herramientas de Zoom. Creo que al mismo tiempo todos incluso pueden escribir si ocupan la herramienta de Zoom de escritura. So, bueno, it's an idea, es una idea, ¿ok? Okay. Voy a aprender yo en mi caso. Okay. Keep going, guys. Sí, pun. P U N C. C. Ajá. Ah, okay. C, pun. P U N C T U A L. Pum. Why? Sí. La paté. Punctuality. El, I, sí. Yo juraba que no llevaba S. Sí, lleva C. Sí. A ver, y si le dan, bueno, control Z, control Z, control Z, hasta que vuelva. Es una opción. Punctuality. Hoy sí. Ok, falta una puntualidad. Esta y yes. Okay. Okay. Ten across. Okay, ten across. Yes. Honesty. Yes, honesty. Yes, truthful. What's mean truthful? Truthful. 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 Alguien que nunca dice ni dice mentiras. No. Veraz. Honesty. Honest. It's a synonym. Yes. It's a synonym of honest. Yes. Ah. Number two. Down. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Respect. Or someone should not be treated, should not be harmed, treated. No puede ser tratado con no debería de ser tratado. Groseramente o con rudeza. No debería de ser lastimado o tratado rudamente. Rudamente. Empatía.
Respect. 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 What's the mean of harmed? Lastimar, lastimar, harm. Lastimado. Harmed. Tratado. Tratado, ajá. No, harmed. Harmed es lastimar. Lastimado. Ouch. Lastimado. Respect. Respect. Okay. Finish. Yay. Good job. Okay, let's go back. Okay. You're done. Great job. Bye. Okay, now we have another task. Well, before we go there, let's see how's your chart. Let's review really quick your answers to each section. Okay, so let's see. Number one, what would be number one down? Loyalty. 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 Very good. This will be loyalty. Okay. Let's see. So we have loyalty. What's number two going down? Respect. 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 Very good. What's number three going down? Efficiency. 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 Is that properly spelled? I think so. No? Yeah, efficiency. Okay. Oops. No. No, what? Oh, sorry. Okay, good, good. Thank you. That's my point. Double C. It's not double C. Okay. So, like that? Okay. Okay. No. Double F. Uh-huh. Okay, efficiency. There you go. The introduction of new ideas, methods, or inventions. Five, going down. Innovation. Okay, number seven, being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Integrity. Yeah, definitely. Integrity. Okay, number four, across. Being good at leading a group, organization, country, etc. Leadership. Okay, leadership. Good. Hey, I said et cetera. Okay, it's not et cetera, it's et cetera. Okay. There you go. Good. The quality of being dependable.
Responsibility. Responsibility. Responsibility? Responsibility. Yes. The quality. Are you sure, guys? Yeah. Yes. Number? It's number six across. Yes, responsibility. Okay. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them, to be on someone else's shoes. Empathy. To be empathetic. To be empathetic, okay. Arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Punctuality. Excellent. And the last one, number 10 across, the quality of being fair and truthful. Honesty. Ah, no, ya no puedo cantar, honesty. Chicos, lo siento. Alégrense. Ya no puedo llorar con ustedes porque Google está bien delicado con eso. Y como yo canto igual que Billy Joel, igual que... ¿verdad? Entonces, no es broma, cuando subís el video, no sé qué software ocupan que identifica los tonos de voz, supongo, algo. Y si te sienten, te escuchan que medio cantas una canción como aquel día, la de AC/DC, ajá, te pueden, no te permiten subir el video. Like Bye. That. Copyright. Derecho de autor. Yeah, that's crazy. Yes. Está bien, bien delicada la situación esa. Okay, good. So, next, you have another task. Como les decía, este día de que ustedes practiquen mucho lo que hemos visto hasta ahora. So, ese cuadro que realizamos, the organizational chart, we are supposed to... Okay, let me just check again. You're supposed to, where is it? Working groups, create your company organizational chart, that's done. Define what each department does and how they relate to other departments. So for example, the strategy department is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. So you have to make a presentation in front of your class. And for example, you can say, our company sells beers, okay? We have a beers company and we sell beers. We don't produce the beers, but we sell them. So we have a general manager, or general manager is Rafael Ernesto, okay? The sales manager is Edwin, okay? And Osmin, and so on. And so Edwin is responsible to Rafael. Osmin is responsible to Edwin. Okay. Ooh. Vanessa is in charge of the northeast part of the country. So be creative and you have to make an exposition. So I'm going to split you one more time and you have to speak to your classmates what you're going to tell in front of the class, an exposition. Okay? Other class, teach. Other class. We have 30 minutes. Tienen 30 minutos. So, vamos a practicar solo 10 minutos. O sea, el punto es que hables. Ahorita ni siquiera pensé en escribir. Ya a este punto, ya tenés que entender un poco y poder generar ese vocabulario. Okay? Expresarte como yo lo acabo de hacer. Solo ocupé presente simple. Okay? Good. Entonces, es importante que empieces a soltar la lengua ya. Ya, aunque te equivoques. Dale, dale. Okay? Y empezar a armar qué es lo que vas a decir, qué es lo que van a decir. Okay? Good. Okay. Good. Luego regresamos en 10 minutos y cada uno va a ir exponiendo lo que hace su compañía. Solo son 6 grupos, si no me equivoco. It's going to be easy. It's really quick.
Por eso no he cambiado los grupos, siguen siendo los mismos grupos, ¿ok? Let's do it. Okay, teacher, thank you. Edwin, ¿cómo vamos? ¿Ya vamos llegando? Fíjese, teacher, que ya entré, ya llegué a Nuevo Lourdes, pero me tuve que ir a dar la vuelta aquí arriba porque quizás hay algún choque en la entrada porque no se puede entrar. Se fue por Unicentro. No, me tuve que ir hasta abajo como tipo en la carretera Sonsonate a ir a dar la vuelta ya. Uy. Entrar a la. Ok. Yo lo que hago es que me meto antes de Unicentro para evitar el tráfico del centro de Lourdes. No, pero es que yo vivo en Nuevo Lourdes, más abajo. Entonces, aquí es el problema. Aquí está cerrado, no se puede pasar, está topado de carros. Bueno, ok, qué bueno que va llegando. Let's go. Gracias, careful. Teacher. Vanessa. What is your responsibility? My responsibility is pay the employees. No. 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 You're a leader. Yes. Leader of the company. Yeah. Of the company. Yes. The financial department has to pay to the personnel. I am leadership the company. Yes. Yes. I lead the company. You lead the company. Lead. Yeah, lead. 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 You lead like a leadership. Guiar. Tú guías la compañía. I lead the company. I lead the company. I lead the operation of production. No. And have a business from. What do you say? Hago negocios con nuevos compradores o nuevos clientes. Excellent. How do you say? I make businesses with other companies. I make businesses and other companies. With other companies, With other companies. And look for new clients. Like that? Businesses with other companies and look for new clients. Yeah. Keep going. Come on, practice. Come on. And they participate in the create new product. The other department, ¿cómo digo? Los otros departamentos te rinden cuentas. The other departments
are responsible to me. Uh-huh, are responsible to you. you have to say. Mm-hmm. Mm-hmm. For example, I'm going to say, I'm the financial department. Ana, no, espérame, significa... Es con M. Con M, porque sería Azalia, Michelle, Edwin. Ah, sí, la Y. Ajá. Amec. No. Amec. Amec. Sí, de ahí Yancy y Carla. Amec. A make burger. Sabía que sin la Y dice hacer hamburguesa. Sin la Y. Ok. Bye. A make entonces en mayúscula. Uh-huh. Burger, va. A make burger. A make burger, ajá. Ok. Nuestra especialidad. Our specialty. Es. Our specialty. Yes, teacher. Where do you work? Yes, I work in department of manager general. The general manager. General manager, yeah. Teacher. Teacher, está aquí. Hey. Ya se fue. No, I'm still here. Teacher, como pregunto cuántos. ¿Cuántos empleados son o cuántas? How many employees? How many? How many employees in your company? Are in your company. How many employees are in your company? Mm-hmm. Are in your company? Are. Yeah. In our company. In our company. I have 20 employees. 20 employees. Yeah. Good, Osman. Mm-hmm. Yes. Any question? Quiero preguntar a qué se dedica su compañía. What do you do? What does your company do? What does your company do? What does your company do? Mm-hmm. Hello. That's me. Yes. What does your company do? My company se puede inventar. Se puede. Yes. Of course. Okay. How do you say catador? A wine tester? A wine tester or what do you taste? A wine tester. Taster. Taster. There's another one. ¿Qué es lo que pruebas? ¿Qué es lo que catas?
Coffee. Coffee? Our star is the sampler or taster? Yeah, a coffee taster. In this case, coffee taster. Coffee taster. Okay. Oh, sorry. Much. Coffee taster. Mm-hmm. Taster. Es venta de ropa. Ya se da la cambio. Catador de ropa. Oh my God. Be careful, Osman. Okay. Keep going. Okay. I'll be back. Bye. How these translations sean confiables, sean exactas. Verify, supervising, or. Siempre ponemos supervising the account department. Supervisa y verifica. Verifica datos exactos. Sí. Razonables. And verifying. No, cifras exactas o datos exactos, como podemos poner exactly. Amounts. ¿Cómo? Exact amounts. Cantidades es amount. Amounts, ajá. Amount. Ah, pues, exact amount. Supervise verifica exact amount. No. Amount. No, aquí en vez de account de pan, póngale. Ahí exact. Lo escribió. Exact. Amount. Find the account department. The accounting department. Okay. Ay, me perdió exact. Perdón, es que esto es de auditoría, solo que quise juntar. No, es que quítele accounting department porque él no supervisa el account departamento, sino que verifica. Uh-huh. Exact amount, cantidades exactas o montos exactos. Verifica exact amount. The auditor. El auditor es el que se encarga de supervisar las cantidades exactas. Yes. Oh, okay. Okay. The amount, es que realmente él hace una revisión y de lo que hace el departamento de contabilidad. Sí, porque revisa todo el trabajo de ellos. Revisión y verificación. Ahí donde vaya la palabra verificar, que sea todo exacto. Yes. Revisión y verificación. Yes. Ok, y de ahí sigue el account department. Uh-huh. She is in charge of. ¿De qué se encarga el departamento? La contadora. Él de hacer balances, financial reports. Keeping the financial reports, ajá. Uh-huh. Keeping the financial reports. Journal entry and journal entry, cash flow. Journal. Entries. Entries. Mm-hmm. Journal. Etcétera. Como dijo Tich, how do you say etcétera? Etcétera. 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 Journal entries. Sí, sí,
Journal entry, cash flow. Cash flow. Esa iba a ser al final. Cash flows. Cash. Ok. Flow. Etcétera. Etcétera. Yep. Nos quedan okay. 4 minutos. Qué tal. Okay. Good souvenir food. No, it's good. I think it's good souvenirs. I don't know. Souvenir. Souvenirs. Papá. Artesanías. De, ajá, pero de madera sería good souvenirs. Mm, yeah. Wood what souvenirs. Souvenir. Wooden. 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 Yep. Como se decía lo del pájaro loco, Woody. Bueno, no sé cómo forra. Ajá, Woody Woodpecker. Ajá, yeah. ¿Verdad? Entonces, souvenirs wooden. Wooden souvenirs. Teacher, how do you pronounce church? Church? Church. Church. Mm-hmm. Without D at the end. Yeah, just church. Iglesia, church. Iglesia. No. Church. Charge. A cargo. Oh, charge. Charge. Ah, charge. Charge. I mean charge of. Uh-huh. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. Charge. Charge. Without D. Right, without D. Give me one okay. second. Church of production. A cargo de producir. Ajá, está a cargo de la producción o de producir. Okay, I think you're ready. Let's go back. Okay, I think we're ready. So I need an example from one of you at least. At least one example. I need a volunteer to talk to me about your company. Edwin is going in a huge traffic jam. Okay, so a volunteer. Come on. One volunteer. Okay, good Darwin, great. Let's give it a shot. And everybody else pay attention. Because I will make you questions, okay? So pay attention to Darwin. Good, 1, 2, 3, action. We are company is Guanacos S.A. B.C.B. They produce souvenirs. Wonder, is correct? Pronunciation? Wooden souvenirs. Wooden.
Oh, wooden souvenirs. Wooden souvenirs. Good. Uh-huh. I am a general manager. And my responsibility is to lead the company and make businesses with other companies and look for new clients. Mm-hmm. And the other department of the company, for example, is human resource. Is the responsibility is the paid employees and the how do you say contratar? Hire. 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 Hire new people of our company and the other departments, for example, financial department is the responsibility, is the good comprar. Buy, purchase, purchase. Buy, purchase, raw meat, and the other elements for fabrication, the new product. And the, for example, department production in charge of manufacture the product or wooden. Excellent. Only that. That's it. Repeat. That's it. Edwin, Darwin. That's it. Very good. That's it. Okay, so look at your chat, your Zoom chat. So you started, empezaste diciendo, we are company is Guanacos. And you were trying to say, our company is Guanacos SADCB, okay? Our department, I'm the general manager. I'm the general manager. Y decía Darwin, a general manager. Bueno, puede que haya más de un gerente general. ¿Es posible eso? Yeah, right? If there are more branches en más tiendas, yeah. And you're the general manager of that store. Let's say. So let's see, human resource, human resource. Human resource. Is in charge of paying the employees, Now, esto es lo que estamos practicando. Human resources is in charge of paying the employees and hiring new employees. Okay. Good. Okay. The financial department is in charge of y luego decías purchasing the raw materials. Okay. And the word, repeat, manufacture. Manufacture. Good, okay. Manufacture. Y sí, todos decimos, no decimos only that, sino que decimos, that's it. Repeat, that's it. And that's about it. That's it. Es como decir, creo que eso es todo. I think that's it. Okay, or that's about it. Okay, so vamos a continuar mañana con las exposiciones. Prepárense. Okay, great job.
Good. Bien, les pido de nuevo que se encarguen de la plataforma. Si no han llegado hasta el midterm, que por favor lo hagan lo más pronto posible para que hacia el final del módulo ya no tenga yo que estarles diciendo, hey, en la plataforma, hey, en la plataforma. Y tener que estar esperando a que uno o dos de ustedes terminen todos los ejercicios para yo poder subir sus notas finales, porque de ahí las jalo de la plataforma, ¿ya? Ok, y les recuerdo, la unidad 3 ya es el presente simple, so hay que meterle esto, eso lo tenemos esta semana prácticamente para pulir el presente simple, ¿ok? La tercera semana es pasado simple, quise decir, pasado simple, ¿ok? Y viene lo bonito, ahí empieza lo bonito. Ok. Good, so, ¿se queda? ¿Quién se queda hoy? ¿La noche? Who stays? No, I don't remember. Okay. So? Yeah, Darwin Edgardo, thank you. Okay, so you stay with us in the class. Okay, everybody else, let's just wait 3 minutes, okay? Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Here, teacher. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Fidel Coreas Pascual. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Osmin Baires Olórzano. Present, teacher. Rafael, good night. Rafael Ernesto González Ventura. Sí. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Yance Lisbeth Hernández Mejía. Present, teacher. Good night. Thank you, Sandra. Good night. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here, teacher. Good night. Good night. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Here, teacher. Good night, everyone. Good night. And Zulma Rosaura López García. Present. Thank you very much. Okay, good night, guys. Enjoy good your night. Night. Take care. Sleep tight. Good night, teacher. Good night. Good night. Que se inundó aquí, no se puede. Okay. Thank you, bye Glorita, bye Nancy. Good night. Okay, hey Darwin, how are you? Okay. And you? Super bien. Gracias por preguntar. Thanks for asking. Okay, so, a ver, Darwin, usted ya estaba en el básico 1, en el 2. Sí. Sí, okay. ¿Era primera vez que estaba en un curso de inglés? Sí, es mi primera vez. Nunca antes había, se había metido un curso. No, fíjese. Y le soy bien honesto. ¿Sí? Al inicio, o sea, de la empresa, porque yo estoy trabajando desde casa, ¿verdad? De la empresa fue como, bueno, no estoy haciendo tantas cosas, métase a estudiar. Y yo, ay, así como de mala gana, ¿verdad? Pero créame que ha sido toda una sorpresa. Me ha gustado el primer curso, el segundo, o sea, fue emocionante. ¿No? O sea, no sé cómo explicarle, decir que al inicio fue como, ay, me obligaron, va, lo tengo que hacer, pero después no, y es algo que, por ejemplo, bueno, yo trabajo en Kimberly Clark, y llega bastante personas del extranjero y hablan
inglés, pues, y uno por ¿a más qué que llegan? Yo siempre me he preguntado a qué llegan tanto allá aquí en Beverly Clark, porque varias veces he visto eso. ¿Se exporta producto? Sí. Nosotros sí, exportamos hasta Centroamérica y el Caribe. Oh, ok. Eso es, entonces. Y, pero, o sea, no había entonces la inquietud de Darwin de decir, voy a estudiar inglés. ¿O le ofrecieron entre opciones? Sí, me ofrecieron opciones. Y como le menciono, algo que sí en su momento, bueno, yo tengo 17 años de trabajar en la compañía. Wow. Y siempre ha sido como... Sí, entonces siempre había sido eso. Casi siempre que llega una visita, me toca quedarme como... ¿Qué pasa aquí, va? En las conversaciones, porque no tenemos traductor, o sea, es... Llega la persona, le digo, de Alemania, Suecia, Estados Unidos, y es como las demás personas, así, va, qué bonito lo que está diciendo, lo que nos está instruyendo y todo eso, pero yo con otra persona, mira, ¿y qué dijo? ¿De qué está hablando? Entonces me tocaba eso, ¿verdad? Y ya que se me dio esa oportunidad, pues, créeme que me gustó desde la primera semana que nos metimos al curso, me gustó bastante. Lo había practicado en el colegio, en el ITCA, pero no era así como de lleno, pues. Ajá, ni que usted dijese, me voy a meter a este curso porque me gusta, quiero aprender inglés, lo necesito. Ok, muy bien. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que ha sentido que usted diga, esto es lo difícil, aquí voy a tener problemas? Fíjense que lo que siento que tengo problemas es a la hora de estructurizar. Yo puedo, o en mi mente genero la idea de lo que quiero decir, tal vez las palabras, como, pero no sé cómo concatenarlas, cómo estructurar la oración. ¿Cómo estar? Ajá, sí me comprendió. Sí, claro que sí, eso es lo primero, es la como el primer talón de Aquiles que tenemos. Pero bien fácil. Creo que, no sé si estuvo en la sesión, creo que les expliqué esto debido a que últimamente pues estamos bien apegados al proceso. Pero yo siempre les recomiendo esto. Ahorita estamos con el presente simple, ya es lo último del presente simple, de hecho. Y ya vimos el presente continuo también, ¿verdad? Un poco. So, a ver. El presente simple es tan fácil como tener un sujeto, un verbo y un complemento. Son tres en las oraciones afirmativas. En las negativas está el sujeto, el auxiliar en negativo, o sea, does o do con not. Y el complemento otra vez. Ah, perdón, el verbo en su forma base y luego el complemento otra vez. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para adquirir una estructura gramatical que vaya aprendiendo? Ojo, esto no es solamente con el presente simple, eso es con cualquier estructura gramatical que usted vaya aprendiendo. Agarre un verbo, le pone el significado en español en otro color, un color llamativo, ¿ok? O viceversa, ¿no? Pongo en rojo esto y este en negro. Ahora, busco una palabra que esté relacionada al verbo. Y empiezo, positivo, negativo, pregunta. De esa estructura gramatical, si estoy viendo el futuro perfecto, el presente perfecto, lo que esté viendo, yo adapto esto y me hago, Darwin, una dieta. Una dieta que lleve vegetales, carne, ya me entendió, dos tortillas, ya. Entonces, de esta manera, es decir, cinco verbos, Darwin, todos los días. Con su palabra relacionada al verbo. ¿Ya? De estos cinco verbos y cinco palabras, yo le garantizo que por lo menos dos verbos se le van a ir quedando diarios, dos palabras. Y si usted se le dedica tiempo a esto, todos los días, una media hora, una hora después de la clase o antes de la clase, cuando usted tenga el tiempo, que es lo más importante, hacer esto en su tiempo y dedicarle el tiempo realmente a disciplinarse, es lo más difícil, siento yo. Después de que uno agarra disciplina, las cosas son más fáciles. Entonces, cinco verbos, cinco palabras, y de cada una voy a hacer positivo o negativo pregunta, voy cambiando el sujeto, Darwin, voy cambiando el auxiliar en este caso, me voy fijando que las terceras personas se modifican en el positivo,
aquí ya no porque este es el auxiliar. Y así, ¿no? Entonces, este ejercicio, ya le voy a enviar ese documento. Este ejercicio es algo que funciona porque a mi cerebro no le gustan las órdenes, las detesta, de verdad. Que le digan, si yo le digo a usted, memorice ese 5 verbos todos los días. Escríbalo 50 veces. 5 verbos todos los días. No se le va a quedar. ¿Por qué? Porque su cerebro no entiende si solo le digo play, jugar, play, jugar, play, jugar. Pero el cerebro es muy inteligente. Entonces se va más allá y dice, jugar, ¿pero el qué? ¿Y quién va a jugar? Ah, yo juego básquetbol. Ah, se lo imagina, ¿sí o no? ¿Sí se imaginó usted jugando ahorita? Sí. Eso es increíble. Mira, a mí me ha funcionado eso. Y pues es cuestión de cada quien, ¿no? La disciplina. Dedicarle el tiempo realmente cuando uno quiere algo. Porque realmente la necesidad lo hace uno dedicarle tiempo cuando algo le gusta a uno. Y aunque no le guste, bueno, no voy a decir eso ya. Yo me metí a estudiar ingeniería y en el segundo ciclo empezamos a ver física 2. La 1, chivo, pero la 2 y ya después mate 2. Y había una materia, sólidos 1. No sé por qué iba en segundo ciclo esa materia. Todavía me lo estoy preguntando. Ingeniería industrial, yo me quedé, no, eso no es para mí. Así rápido, no es para mí. Porque por más que intenté entenderle al profesor, un montón de símbolos y todo, no. Sorry. Y ya topé. Y ahí dejé esa ingeniería, mejor me metí en relaciones internacionales, me encantó. Ahí sí. Entonces, eso es importante también, ¿no? Convencerse de que a uno le gusta algo. Y hallarse la forma. ¿Usted es ingeniero? No, fíjese que solo soy técnico. ¿En administración o ingeniería? En ingeniería en computación. Ah, de veras. Pero en la empresa laboro como analista de costos. Ah, a pura capacitación. A pura capacitación, o sea. Qué chido, qué bien. Pero eso es por lo que me motivo a veces por aprender, porque siempre he visto que dan otro tipo de posición, pero le piden el inglés. No tanto el título universitario, sino más que todo es el inglés, porque nosotros si vamos, bueno, yo por lo menos he tenido la oportunidad de visitar otros lugares, y sí es necesario el inglés, bastante. Entonces, cuando le digo, a mí me dijeron, bueno, tienes estas opciones, Excel, cosas así. No, yo me voy por inglés. Y desde la primera semana me gustó. Y aquí, bueno, sin mentirle, solo falté una clase una vez en todo eso, pero... Sí, usted es el que siempre está primero en todas las clases, eso me llega. Muy bien. No, y cualquier cosa, le digo, ahí estamos, escríbame. Le cuento, mi hermano, le pasa algo similar a usted, es en Tampa, en Florida. Él trabaja de soldador. Desde que se fue en el 97. Y este jodido, igual que yo, aprendió a la fuerza a hablar inglés. Pero lo que le quiero contar es que él, ya a pura experiencia, cabal, 23 años trabajando soldando, ya es supervisor de cuadrillas. Él anda en todo el mundo. Pero ya no puede crecer. O sea, ya llegó al tope. Porque lo que sigue le demanda una certificación que solo un americano puede obtener. Entonces, siempre va a haber algo que... Y uno está ahí, ¿verdad? Ay, no. Entonces, pero con el inglés le va a ocurrir eso. Y qué chivo, le va a abrir muchas puertas. Sí me admira y me llena de alegría escuchar que 17 años y le han permitido crecer. Hay empresas en las que uno pasa años y años. Y ahí está todavía. Eso. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Y ojalá que de verdad le eche más ganas y cualquier cosa, aunque ya no sea su profesor después, escríbame, oye, si necesito un consejo o algo, ahí estamos, le voy a enviar unos links ahorita y el esa dieta que le acabo de enseñar, para que si usted quiere, pues la vaya aplicando en un cuaderno aparte, eso sí, y con un lapicero de 4 minas o de 3, o sea, la idea es que usted le dé color a eso y ya va a ver. Inconscientemente el cerebro se fija en todo. Usted se está fijando, me está viendo, pero está viendo el blanco de acá, los labios, porque todo es blanco atrás, no, pero igual va manejando y su vista periférica ve un anuncio, se clava con el anuncio, ahí le quedó. Después le viene a la mente el recuerdo, ¿sí o no?
Sugestión, súper bueno. Ok, bien. Ya le mando los mensajes. Oye, cuídese. Feliz noche, Edwin. Darwin. Le sigo diciendo Edwin, sorry. Ok, Darwin. Un gusto, oye. Bueno, un gusto. Feliz noche, que descanse. Gracias, igual.